Para el país como modelo, que es la ley Cerrojo. Esa ley se logra con el impulso fundamental de nuestro sindicato y de esa conducción que está ahí sentada. Entonces, por esa razón, yo voy a aprobar esta memoria y balance por la construcción curricular que se ha iniciado y que se está llevando adelante. Descontame un chiquito ahí. Compañeros, compañeras. Compañero, cuando vos hablaste, yo me callé la boca, con todos los oradores. Ahora estoy hablando yo. Puma, cuando hablaste vos, Patricia, yo me callé. Es solo 30 segundos. Tiempo, José Luis. ¿Qué tendrá que ver? Compañeras, compañeros, por favor, les pedimos silencio, así... El compañero consejero puede terminar su intervención. Todos y todas acordamos con la consigna que están cantando, así que les pido que, por favor, escuchen al compañero. Gracias, compañeras, compañeros. Todos escuchamos lo que querían decirnos y con lo que acordamos. José Luis, por favor. Justamente el tercer punto tiene que ver con, en esa memoria se refleja el congreso de ESI. Ese congreso impulsó la educación sexual integral en las escuelas, bandera de todo el movimiento de mujeres. Entonces, son tres elementos muy importantes que hacen que nosotros apoyemos esa memoria y balance, sin decir de que los fondos fueron puestos fundamentalmente al servicio de esas luchas. Así que, compañeras, compañeros, los convoco a aprobar esa memoria y balance. Muchas gracias.